¿acaso tú en este momento no tienes un sueño o que no has podido cumplir? ¿Qué dices que es imposible, muy complicado o que te esfuerzas para conseguirlo pero no puedes? Sé que el poder lograr algo es complicado y se necesita de esfuerzo, tiempo, dedicación y mucho más que eso. Pero ahora es buen momento para comenzar con el intento. Déjame decirte que ahora tienes muchas oportunidades para hacer algo. Algo que hace años mujeres no tenían derecho a hacer. Quizá no lo recuerden con claridad, pero antes las mujeres sufrían como consecuencia de una desigualdad brutal. Porque esa desigualdad, además de ser causada por el simple hecho de ser mujeres, afectaba a otras en mayor nivel por además ser mujeres de color. Pero bueno, no digo que hoy en día no exista. Sabemos que al paso de los años la sociedad ha ido evolucionando. Las mujeres no solo han cambiado en su historia o en la percepción que tiene la sociedad sobre ellas. Ya no son seres que simplemente se dedican a su hogar, sino haciendo cosas importantes que aportan al mundo entero. La desigualdad hoy en día ya no es algo tan común, al menos no como lo era en el pasado. La libertad fue un gran logro que permitió a las mujeres que pudieran aportar sus conocimientos en muchos campos. Cuando las mujeres mostraron su valentía al lograr luchar por sus derechos y al fin obtenerlos, fue una puerta abierta para muchas mujeres, ya que así pudieron mostrar todo el potencial que llevaban escondiendo por mucho tiempo. En el mundo hay muchos ejemplos femeninos de gran poder en la ciencia, astrología, medicina, gastronomía, física, química, biología, arte, educación, ingeniería, en todos lados. En la actualidad hay miles de mujeres que son conocidas por sus logros y éxitos, y hoy quiero compartir con ustedes las que más me han marcado. Marie Curie, que revolucionó por completo el mundo de la ciencia, ya que realizó el hallazgo de dos nuevos elementos, el polonio y el radio, y fue la primera persona en obtener dos premios Nobel y la primera mujer en obtener el puesto de profesora en la Universidad de París. Marie tuvo que luchar para poder convertirse en científica, ya que en ese tiempo, en Polonia, las mujeres no tenían permitido entrar a la universidad y estudiar. Coco Chanel, una gran diseñadora que revolucionó por completo el mundo de la moda, específicamente en una época muy difícil, el periodo de las entreguerras. Consiguió romper con las encorsetadas ropas de la Belle Époque y dio un giro revolucionario a las prendas de mujer. Amelia Earhart, una aviadora estadounidense que se hizo célebre por intentar el primer viaje aéreo alrededor del mundo sobre la línea ecuatorial. Amelia se convirtió en toda una heroína mundial idolatrada por las masas. Y en 1929 fundó una organización de mujeres aviadoras llamada The 99s. Carrie Fisher, una actriz y escritora y guionista de cine y televisión, conocida principalmente por interpretar a la princesa Leia Organa. Leia Organa en la conocida serie de las películas de Star Wars. Leia fue una princesa guerrera y luchadora, y Carrie dio vida a una de las primeras feministas de la historia del cine y a uno de los personajes femeninos más conocidos en la gran pantalla. Hedy Lamarr, además de ser conocida como una actriz austriaca, desarrolló la teoría del espectro ensanchado y del precursor del Wi-Fi, ambas cosas durante la Segunda Guerra Mundial. Gracias a esas dos teorías, pudieron crear un sistema de comunicaciones secretas para los torpedos controlados por radio, lo cual sentó las bases tecnológicas para inventos que consideramos modernos, como el Wi-Fi o el GPS. Sin embargo, la invención no sería aprovechada hasta los años 60, cuando la patente se utilizó para desarrollar comunicaciones militares inalámbricas. Katherine Johnson, una matemática que sin duda dejó una huella. Johnson hizo los cálculos que impulsaron al programa de vuelos espaciales de la NASA. Ella hizo el plan de vuelo para Alan Shepard, el primer estadounidense en viajar al espacio en 1961. Las contribuciones de Johnson a la exploración espacial y las de otras mujeres afroestadounidenses matemáticas fueron celebradas en una exitosa película de Hollywood en 2016 titulada Figuras Ocultas. Y en 2015 fue reconocida con una medalla presidencial de la libertad. Lisa Gelofter, una científica en computación que contribuyó con tecnologías de Internet que permiten la transmisión en línea y los juegos. Sus innovaciones son utilizadas por miles de millones de personas hoy en día e incluyen las herramientas necesarias para publicar imágenes GIF. Mae Jemison, un astronauta que entró en órbita a bordo del transbordador espacial Endeavour en 1992, llegando a ser la primera mujer afroestadounidense en el espacio, y orbitó alrededor de la Tierra 127 veces, con formación de doctora en medicina e ingeniería. Jemison comparte sus conocimientos con estudiantes y alienta a muchas mujeres a convertirse en matemáticas y científicas.
Bessie Blount, mientras trabajaba como fisioterapeuta, inventó instrumentos para ayudar a los soldados heridos que regresaban de la Segunda Guerra Mundial a comer por su cuenta. Aunque sus invenciones ayudaron a muchos, tuvo dificultades para encontrar apoyo a sus ideas, así que tuvo que asistir al programa LMSOM MIT, que concede premios a los inventores con más ingenio y creatividad. Mary Van Britten Brown, una enfermera preocupada por la ola de crímenes en Nueva York en la década de 1960, diseñó su sistema de seguridad para la puerta frontal que contaba con cámaras, altavoces y su alarma. Su invención, patentada en 1969, allanó el camino a sistemas de seguridad similares a los que se utilizan hoy en día. Carla Ramírez, una joven de 13 años que tiene una meta bien clara y definida desde que era pequeña, la cual consiste en ser una de las mejores médicos cirujanos que pueda haber en el mundo. Gracias a eso, desde sus comienzos en la escuela se ha esforzado para poder cumplir sus objetivos a futuro. Carla tiene sueños y expectativas, y ella piensa cumplir con cada una de ellas. Y Carla, soy yo. Sé que lograr lo que me propongo va a ser complicado y necesito esforzarme demasiado para obtener lo que tanto he anhelado. Así como todas, yo tengo obstáculos en el camino, cosas que me detienen de llegar donde yo quiero. Yo me invito a mí y a todas las presentes a superar esos obstáculos, esos estereotipos o dificultades. Nos invito a brillar porque nosotras podemos. Todas y todos somos importantes y podemos lograr lo que nos propongamos si en verdad estamos dispuestos a hacerlo. Nuestros nombres y nuestro legado pueden ser recordados. Todos podemos dejar una huella en nuestro futuro. Así que vamos, hagámoslo. Gracias.